Hola, soy Ariagnis Acevedo, este es mi canal y bienvenidos a La Cuaima Dulce. ¿Sabe? No sé ni por qué estoy aquí, hoy es domingo. ¿Por qué me sacaste hoy domingo? Porque vamos a motear. ¿Cómo? Vamos a motear, a motear. ¿Así? Así se dice, motear. Vamos a pasear con los moteros. No sé, nos secuestraron, no sé, vamos a la Colonia Tovar. Es una super aventura. Tengo el útero aquí. ¿Qué es? Porque es verdad. El útero ahí. Yo nunca había subido en la autopista de Guaranas Guatires en una moto. Tienes el útero ahí, entonces tengo para que te comas este. No, me chiste más. Ah, entonces hoy estamos con unos panas moteros, club de motos, y vamos a ir a la Colonia Tovar. Hay una lejísimo. Llegamos de Guatire a Plaza Venezuela como en 2 minutos y tenemos que sin miedo. Da miedo que se nos caigan las cámaras grabando, pero bueno, ahí vamos. ¿Sabes cuál fue la excusa? ¿Qué? Y que íbamos tarde y por eso ellos corrieron. Horrible esta gente. Y esta gente tiene como, me imagino, no sé, un ritual, que se visten, se colocan así todos hombresotes o mujerzotas con sus chaquetas, todos así de cuero, donde meten miedo, pues meten miedo y se encuentran en un punto de partida para allí irse en caravana hasta el sitio de destino. Entonces vamos a ver esta transformación de estos moteros. Pues. Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover fatality. Toda fuerte y la bufanda rosa, que marica. Mira, con los verdaderos protagonistas de este video, de esta historia el día de hoy, el fundador de Unión Biker, el señor Santiago. Hola. Que va a ser el líder de la manada el día de hoy. Bueno, el líder, no, el compañero de todos, vamos a guiarlo, vamos a llevarlo a un día especial, vamos a gozar de este viaje, de este clima tan hermoso y bueno, espero que les guste, chicos. No voy a morir. No. Y si muero, como dijo David ayer, por favor, feliz. Mira que nos, ya no, no es que vamos a quedar parapléjicos ni la mitad, no, o sea, muertos, ya, por favor. No, vamos a hacer un viaje que nos va a quedar en la memoria para toda la vida. ¿Ya empezó? Mi piloto es Nelson y él no revisó la moto antes de salir. O creo que sí, pero fue como peor. ¿Qué hiciste con la moto? Bueno, hice una pequeña revisión, chequeo de freno, de liga, de aceite, de gasolina. Le hizo la caja mientras estaba. No sé si se usa caja, pero le hizo la y caja. Y todo lo reparé con un simple tornillo que le coloqué a la moto. Ya está fina para rodar. ¿Sí? De liga de freno, hermano, y le metí un tornillo. Él probó los frenos cuando yo llegué. Que no, ahora vamos a probarlos, a ver si funciona. No entiendo esto. No, pero lo que pasa es que como Ariadne está gorda, frena la moto. Entonces no es necesario tanto los frenos. Él va a morir, no precisamente en la moto. Le pase algo, deje la corneta pegada, para que le dé aviso. Puerta va a ser el capitán de ruta trasera, va hasta adelante, para que va a estar pendiente de ese centinela. Ok, y bueno, gracias por venir, vamos a disfrutar. Ah, no. ¿Cómo lo llaman en su país? Para uno también, no sé, si quieren tomarse un café, fumar un cigarro, lo que sea. Si normalmente da miedo echar gasolina en un carro, imagínense en la moto con uno montado. Hace falta, es necesario. Ya viene nuestro turno. Let's. Buenos días.
como burbujea la gasolina. ¡Qué bonito! Mira tú, ¿a qué hora sales? ¿Te dejaron botado? Así, así que vamos a comernos una guasacaca buenísima que hacen aquí con una mantequillita, porque para picar, ¿no? Guasacaca. Si eres falso, David, si eres falso. Nelson, ¿qué pediste en realidad? Mira, yo pedí una cachapa con queso y un surtido de cochino, morcilla, chorizo, con unas tiras de queso y creo que trae hallaquitas también. ¿Viste que no era ningún picadillo de nada? Son unos lambucios, unos cerdos. Yo no, yo estoy en la línea. Jugo de fresa porque yo soy una niña que come decentemente. Yo tomo Malta. Esto es una bebida de aquí, de Junquito. ¿Y la fresa de dónde es? La Malta no, eso es de importado. Esto lo hacen aquí de la Malta, la siembran así en los campos y recogen las botellas de Malta. Pasamos por un montón de huecos y uno de los chicos se le explotó un caucho. Entonces vamos a repararlo para poder continuar. Y esto me dio hambre otra vez. Mira, vamos, yo no te veo haciendo nada. Ya sabes cómo me voy a llenar de grasa sin hacer nada, ya sabes. Yo no toco nada y me voy a llenar de grasa todo. La historia de los motores. En esto, yo estaba pensando que es que las motos son como unas neveras que tú les pegas sticker, pero no. Cada sticker tiene una historia, cuéntame. Bueno, mira, este es Luis Fernando, un viajero que ha recorrido toda Venezuela. Hicimos un intercambio de calcomanías. Estos son varios motoclubes del país, como puedes apreciar, de Mérida, de Valencia, del estado Miranda, la Asociación Unión Biker Venezuela, que está aquí, que es una asociación que está a varios motoclubes del país, y el motoclub que yo pertenezco, que es Caracas Biker Motoclub. Y este es un parcho del motoclub Tinaquillo, que es uno de los más importantes de aquella región del estado.
por fin, después de no sé cuánto tiempo nos echamos por acá. Desde la última parada que fue en el Junquito. Como hora y media, más o menos. ¿La accidentada? Sí, con la accidentada, hora y media. Creo yo. No, fue más, pero vamos a ponerle hora y media. Él es Nelson, aquí están sus redes sociales. Los pueden seguir a él y a el club completamente para que sigan los eventos que hacen, las rutas que sacan. ¿Y cuánto tiempo tienes tú haciendo esto? Bueno, con Caracas RTX, yo soy miembro aspirante desde aproximadamente el 7 de febrero, por ahí. Miembro aspirante, sí. O sea que todavía no eres propiamente del club. ¿O cómo funciona? Bueno, existen dos formas de ser miembro oficial del club. Primero pasas un periodo de prueba de 3 meses, ya que muchos motociclistas van y van un día, después no van más nunca, no les gusta o van esporádicamente. Y después de los 6 meses, que tienes cierta asistencia, te hacen miembro oficial del club y te entregan la camisa de Caracas RTX. No voy por la camisa, no, yo no. David ya se quiere comprar una moto, pero bueno, no sé. Se buscan copilotos, porque yo no voy a hacer, no quiero morir. ¿Por qué vas a comer otra vez, David? Amor, porque tengo hambre. Porque si tú vienes a la Colonia Tovar, así hayas pasado por el Junquito, debes volver a comer, porque ¿para qué viniste a la Colonia entonces? Para eso no hubiésemos venido. Me traes a la Colonia Tovar. Te echas Colonia y ya no comes. Bien, chévere. Fue normalito. Ustedes hacen desastres siempre en las rutas, ¿verdad? No, vale, no es así. Siempre la pasamos bien, esa es la idea. Bueno, pero eso no quiere decir que no la pasen bien si hacen desastres. Pero no, esta vez no. Esta vez fue ecoturismo. Me parece bien. Yo me siento como un camionero ya. En puesto de comida, puesto de chuchería, puesto de postre, lo que sea, ellos se paran. Estamos en el rey de los golfeados, supuestamente. Mira, ellos se quitan un brazo porque estos son los mejores golfeados del Junquito. No lo sé, hay que probarlo. Lo probaremos. Mira, ya no tengo nalgas, bueno, no tenemos nalgas ninguno, nos duele todo. Como que si yo hubiese manejado, pero me duele todo, yo no hice nada, solamente apretar las nalgas, lo que me quedó, y rezar para que llegáramos bien, porque este niño no le hizo mantenimiento a la moto, no sé qué pasó, y yo sentí que me iba a morir realmente. Estaba medio temblando, pero logramos recorrer alrededor de 30 kilómetros como en 20 minutos, ¿no? Cuando entré a autopista empecé a temblar, o sea, lo que me da más miedo es la autopista, cuando llega a 90 kilómetros por hora. Escuchen ese grito. ¿Dónde estamos? Y buen provecho. Estamos en San Juanma y como él me retó a hacer esa ruta, yo lo voy a retar a él a comerse un pepito de 1 metro. Yo creo que puedo, sí. Claro. Sí, claro, después de manejar todo eso, claro que te lo comes. Vamos a ir a ver. Por esta hermosura que acaba de llegar, yo no entiendo por qué, si ellos pueden con eso y más, después de haber recorrido más de 30 kilómetros, o sea, en total fueron como unos 80. Bueno, o sea, hay hambre, ¿verdad, David? Pasa, hay hambre. Comenzó la hartazón, la última del día de hoy, porque después de esto nos da un coma y ya, suficiente por hoy. Bueno,
suponer que el señor Nelson se portó bien, superó el reto, más o menos comió. Lo logró, pues, no quedó mal. Me comí un pedazo y medio, de 5 pedazos éramos 4 personas. Está bien, lo que me correspondía. Sí, está bien. ¿Yo cómo lo hice? ¿Me porté bien? Bueno, Ariani fue excelente copiloto la mayor parte del camino, un 80% más o menos. Pero para ser su primera vez, eso es más que suficiente, eso fue excelente. No tenía más remedio. Después que me dijo 800.000 veces gorda... No, yo no lo dije. Sino que me preocupaba que la moto fuera muy pesada, que es otra cosa. A mí me preocupaba que tú no le hayas hecho mantenimiento como es debido a la moto y se salieron los tornillos, no sé qué más, los frenos no funcionaban, o sea... Bueno, los frenos fue el frío de la colonia y se pegaban los discos. Pero, gajes del oficio, nada que ningún motero pueda resolver en el momento. Mira, de verdad que van a estar las redes sociales, vayan, investiguen si ustedes tienen o tienen algún interés de participar en alguna ruta, si quieren pertenecer a este mundo, porque es un mundo, es otra cosa, vayan a sus redes sociales y bueno, allí pueden preguntar cualquier cosa, si quieren unirse, si quieren tripear, si quieren disfrutar, vayan. Si quieren ir un día a la playa, a la colonia, a Higuerote, a donde sea, ustedes me avisan y bueno, nos vamos. Yo lo pensaré. Mientras tanto, denle like. Suscríbanse y compartan el video, por favor. Se les quiere. Chao.